pensaba que despedía. Jesús, vamos a darle cañita que dice que ya vi todo. Tu hermano falla el casino, lo sabes, ¿no? ¿Qué? Tu hermano se falla en el casino, ¿lo sabes? ¿Sí? Díselo. ¿Y la llena el casino qué? Díselo, díselo. 20 euros gano. El miércoles jugamos contra vosotros. Muy buenos días, sean bienvenidos una jornada más aquí al pabellón del Guadalajara, la casa del fútbol sala en Málaga, donde dentro de unos minutos dará comienzo el encuentro entre Malacitanos y Unión África Ceutí de División de Honor Juvenil. Me encuentro con Julio Portavales. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buena, Perujo. ¿Cómo estamos? Muy bien. La verdad es que un partido, la verdad que muy, pero que muy interesante, aunque el Málaga, eso sí, llega en una posición muy favorecida y como claro favorito, ¿no? Sí, bueno, al final ya lo vimos la semana pasada, ¿no? También en el encuentro ante el Cádiz, que el Málaga siempre es un equipo a tener en cuenta, sobre todo en esta División de Honor, con chavales de mucha calidad, y obviamente no será un rival fácil, pero es verdad que parte como favorito, a priori, en este partido. Posición cómoda, como digo, llega líder, invicto, con 24 puntos, a 5 del Córdoba, que eso sí, tiene un partido menos, y siendo el equipo más goleador de la liga y de los que menos goles concede. En cambio, la Unión África Ceutí llega con todo lo contrario, llega en la parte baja de la tabla, 4 puntos, un partido un poco dispar, pero muy necesario para Unión África Ceutí hacerse con esos 3 puntos que le saquen de esa zona de descenso, ¿no? Sí, bueno, un panorama muy parecido al que vivimos la semana pasada con el de Cádiz, ¿no? Un equipo que tiene grandes nombres también en sus plantillas. Lo que pasa es que es verdad que en una división juvenil de este tamaño, al final los pequeños detalles lo marcan todo, ¿no? Habla también de los goles en contra, el segundo, Malacitano, el segundo equipo con menos goles en contra, solo por detrás de Córdoba Patrimonio, que es a priori el rival que tendría que disputarle la plaza de la primera plaza al equipo malagueño. Pero es verdad que tanto en ataque como en defensa está el equipo de Luis Redoli está llevando un buen ritmo, y la verdad que ahora mismo son de los claros favoritos a llevarse el primer puesto. Pues eso te iba a preguntar, ¿qué podría ser lo siguiente para los chicos de Luis Redoli? Porque llegan con 8 victorias en 8 partidos y el objetivo a corto plazo supongo que será, después le preguntaremos, será el liderato en el parón de Navidad. ¿Qué puede ser lo siguiente para los chicos de Redoli? Porque están arrasando completamente, ¿no? Sí, bueno, ya lo decía Héctor la semana pasada con el ITKD, y al final este equipo está plasmado para irse al Campeonato de España, para intentar asaltar ese Campeonato de España. Y sobre todo el primer paso para ellos queda el primero de grupo. Y qué mejor forma de hacerlo que ir en el parón con una ventaja considerable sobre Córdoba, que es donde a priori te va a jugar los puntos. Obviamente este partido es muy, muy complicado, nunca ningún rival es fácil, pero al final, bueno, tienen que sacar los 3 puntos como sea para seguir la estela de Córdoba. Por último, un simple dato. En la pasada jornada, como tú decías, el Malacitano consiguió la victoria contra Elite Futsal de Cádiz por 10 goles a 1, y por lo contrario, Unión África Ceutí perdió en su campo por 1-7 frente a Decor, que está en la parte alta de la tabla. ¿Qué resultado pronosticas teniendo en cuenta los goles a favor y en contra para el día de hoy? Bueno, al final yo creo que cada partido es un mundo. Es verdad que, por ejemplo, Malacitano llegó a pista de Decor y ganó 2-9, por ejemplo. Cada partido, como he dicho, es un mundo, puede pasar cualquier cosa, pero en principio yo vaticino una victoria de los malacitanos de manera cómoda y solvente, vamos. Pues ya lo ven, ya hemos hablado aquí en el campo. Ahora les toca a los chicos. Empezará el partido en unos minutos, así que no se muevan de ahí. Nosotros nos vamos, pero volvemos enseguida. Baloncesto, fútbol sala, fútbol 11. Todo el deporte base malagueño, tanto femenino como masculino, te espera aquí, en Moraga Stream. Vive todos los partidos y competiciones de nuestra mano, te lo llevamos a casa. ¿Te la has perdido? Es tan simple como darle al play y revivirlo.
Disfruta de contenido profesional centrado en el deporte base. Zona mixta, goles, triples, cañitos, repeticiones, resúmenes postpartido y comentaristas. Todo eso y mucho más en Moraga Stream. ¿No te has enterado? Moraga Stream. Crece con nosotros. Todos ellos tienen algo en común. Fuerte la nueva.
Pues ya estamos de vuelta, ya están saltando los jugadores a la cancha, a la izquierda de sus pantallas vestidos de morado, Club Deportivo Malacitanos, y a la derecha vestidos de blanco, naranja para los porteros, el Unión África Ceutí. Vamos a repasar muy rápidamente las convocatorias antes del comienzo del encuentro. El Malacitanos va a jugar con el número 1 Santi, 18 Buja, los dos porteros, el 6 Franja, el 14 Nico Hermana, 9 Nico Navarrete, 20 Jorge, 12 Jacobo, 11 Carlos Lavajos, 23 Javi Campos, 8 Diego, 7 Ale Baeza, 21 Carlos Mesonero. El míster, ya lo conocen, el míster Luis Redoli. Por su parte, el Unión África Ceutí ha venido desde Ceuta con el 13 Víctor, el 2 Ale, el 6 Oscar, el 7 Geray, el 9 Jaguat, el 10 Adam, el 11 Sergio, el 12 Joel y el 14 Santaella. El nombre del trío arbitral que ha venido, bueno, son naturales de Málaga, venido al Guadalhaire, son Juan Francisco Conejero Molina, Javier Guzmán Vaquero y en el crono Antonio Ruiz Bartrina. Les deseamos muchísima suerte a los tres colegiados y que tengan las menos intervenciones posibles. Ahí están viendo a los dos capitanes en el centro del campo, hablando con los árbitros. Por parte del Malacitano, el Jacobo Cabezas, y por parte del Unión África Ceutí, con el número 10, Adam. Por cierto, el míster de Unión África Ceutí, que no lo hemos comentado. Vamos a ver. Míster Sergio Bermúdez. Pues Julio, esto está a punto de empezar. Vamos a ver cómo comienzan los equipos. ¿Qué planteamientos crees que va a sacar tanto Luis Redoli como el míster Bermúdez en estos primeros minutos del partido? Pues sí, vamos a ver qué nos deparan ambos conjuntos. Es verdad que es un partido, como hemos dicho antes, es complicado, pero veremos de qué son capaces los dos equipos. Vamos a ver qué pueden traernos los dos conjuntos, tanto de Málaga como de África Ceutí. Vamos a repasar muy rápido los quintetos. Arranca ya el encuentro. Vamos a repasar muy rápido los quintetos. En Malacitanos, con el número 1 Santi, con el 12 Jacobo, con el 8 Diego, con el 9 Nico Navarrete y con el número 7 Ale Baeza. Por parte de los ceutíes salen con el número 6 con Oscar, con el 11 Sergio, con el 12 Joel y con el 7 Geray. Cuidado esa jugada, que iba a terminar en gol. 30 segundos, había transcurrido ni 30 segundos del primer tiempo. Va por la derecha Diego Tosina, la va a poner y va a ir finalmente el balón a córner. Arranca esto intensamente para los malacitanos. Pues sí, ha arrancado mejor el equipo malacitano. Es verdad que África Ceutí ha apostado por una situación más en corto, una defensa más zonal, pero vamos a ver qué traen los dos equipos. Individualmente, ¿quién destacarías de Malacitano, Julio? Hombre, obviamente hay muchos nombres, pero por ejemplo Alex Baeza es uno de los grandes jugadores a nivel España, ya te diría. Ojo, cuidado, pues es precisamente Alex Baeza el que llevaba ese balón por la izquierda, que le podía pegar, amagaba hacia atrás y soltaba para su compañero Diego Tosina. Diego para Jacobo, que se la devuelve para Diego. Balón atrás, iba a pillarla Nico. Qué bien lo hizo ahora el jugador de Unión África Ceutí, que está completamente solo. Era Óscar. Y robó el balón muy bien Diego. Precisamente juega por la banda izquierda. Uy, qué bien lo hizo, pero hicieron también muy bien el 2 contra 1. Pero Conejero Molina pita falta. Sí, falta bastante clara. Interrumpió el contragolpe y bastante falta la primera del partido. Pues vamos apuntando las faltas. Primera en contra de Unión África Ceutí. Juega Ale Baeza para Jacobo. Jacobo para Diego. Digo que le va a poner para Nico. Nico le pega. Va a ir balón. Saque de banda. Tiene muchísimo peligro Nico.
la figura que veníamos repitiendo el fin de semana pasado de ese pívot fijo, que es impresionante cómo juega Nico de espalda, Julio, temporizando el juego todo el rato. Sí, bueno, lo hablaba esto de la semana pasada con el Elite Cádiz, ¿no? Es un juego que se está perdiendo con el tiempo, pero... Ojo, cuidado ese taconazo precisamente de Nico, decía Julio. No, sí, decía que un juego que se está perdiendo, y es verdad que en este caso tienes que tener dos buenas bazas para jugar con el pivo fijo. Una son los pasadores, que los tiene, y otra es el pivo, que lo tiene, que Nico es un gran pivo. De hecho, ya ha debutado con el tercera y marcó un juego incluso, así que tiene futuro el jugador del Malacitano. Futuro tiene Nico y muchísimos jugadores que están también en Malacitano. Mira cómo va, se va de dos a Lebaeza, cuidado, le va a pegar pie en izquierda, se marchó alto. Ese disparo del número 7 de Malacitano, de Ale Baeza, que se fue muy bien de dos, pero luego no acertó al definir. Es muy bueno Ale, la verdad que ha hecho dos movimientos, dos gestos técnicos que son de mucha calidad. Es verdad que a lo mejor le falló el disparo, pero vamos. Ojo, presión muy alta de Malacitano, cuidado ahí. Dificultades para los ceutíes de sacar el balón. Y el balón se va a ir otra vez, saque de puerta. Hablamos también mucho de Alex Baeza, pero el número 8 también, Diego Tosina, uno de los grandes también jugadores, segundo año de juvenil. También es un gran jugador a tener en cuenta, ¿eh? Tiene mucho por mejorar todavía, es verdad. Pero, por cierto, cesión. Cesión ha pitado Conejero Molina esa cesión. La verdad es que el míster Sergio Bermúdez se cruzaba de brazos diciendo sí, no, ¿qué no, habéis hecho? Sí, no ha protestado nada porque es clara. A mí también me ha sorprendido ese paso atrás. La verdad es que ya había utilizado el portero antes y bueno, a ver cómo parece que se perfila Jacobo, ¿no? Vamos sí, a ver. Recordemos que es una sesión indirecta, es decir, tendrán que tocar a los dos jugadores para que el balón pueda entrar en portería. O quizás busquen el rebote claro en algún jugador de la barrera, coloca... portero, que creo que es Víctor, no lo veo bien desde aquí, creo que es Víctor, coloca tres jugadores en la barrera, se perfila Nico Navarrete para pegarle a ese balón, aunque parece que se lo va a poner a Jacobo. Cuidado ese balón para Ale, tapó muy bien el número 12, Joel, vio que Navarrete iba a filtrar ese balón hacia Ale y tapó muy bien. Muy listo ahí el jugador de África Ceutí que pilló rápido la... el cambio, y la verdad que muy bien ahí, Ale no tuvo tiempo ni de armar el disparo. Va a poner en marcha ese balón Nico para Ale. Ale le va a pegar pie en izquierda, balón alto. Se le están yendo altas en los primeros 4 minutos del encuentro al número 7 de Malacitanos, Ale Baeza. Pero muy activo Ale, ¿eh? Muy activo, está siendo el que lleve el juego del Malacitano, y la verdad que ahora mismo es el que está mejor en el campo. No deja respirar Malacitanos a los ceutíes. Están presionando muy arriba y no pueden sacar el balón los de Unión o de Unión de Ceuta. Pues sí, vamos a ver cómo se desarrolla este partido. Es verdad que llevamos muy poco, 4 minutillos, pero es verdad que la presión arriba de Malacitano está haciendo mucho daño ante uno de los equipos que es verdad que defensivamente le cuesta algunas veces. Aguantará este nivel del partido Malacitano, porque si presionan tan arriba tendrán que correr bastante y no han transcurrido ni 4 minutos de la primera mitad. La clave también un poco es qué hacen con el balón. Si tú cuando tienes el balón descansas con ella, podrán aguantar, ¿no? Al final tiene muchos cambios, tiene muchos jugadores de calidad en el campo. Pues deberían aguantar. Juega ese balón de espalda a Nico, le pega, tapó muy bien el número 6, Óscar. Muy bien, la verdad es que es una tarea complicada la que tiene Óscar de cubrir a Nico durante todo el partido, ¿no? Sí, encima Nico es de estos jugadores pesados, de que lo tiene encima todo el tiempo. Fíjate, juega Nico para Jacobo. Muy bien, Óscar, que no siguió a Nico, fue a por el balón y ahora pide el cambio. Óscar, parece que está cansado, le duele el tobillo. Se está colocando ahí la espinillera, va a poner el balón en marcha. Jacobo, creo. Sí, efectivamente, lo puso Jacobo en marcha. Balón para Franja, banda izquierda. Jugando de cierre ahora mismo Ale Baeza. Se equivocó ahora. Y perdió el balón frente al capitán de Unión África Ceutí, frente a Adam. Juegan los ceutíes. No presiona ahora tan alto el Málaga. El Malacitano. Ahora sí lo hace. Robó a Ale, pero no estuvo acertado en la entrega para Jacobo. Sí, esperan el error de África Ceutí para poder robar y morder.
Efectivamente, esperan, como tú dices, Julio, el error, porque presionan tan alto que se ven un poco agobiados los ceutíes para sacar el balón y eso acarrea muchísimos errores. Ah, claro. Juega Baeza por la banda, intentó recortar ahí, se hizo Unión África Ceutí con el balón, juega el capitán, juega Adam. Y de nuevo esa entrega que no fue a ningún lado. Balón para Santi. Juega Franja. Franja para Ale. No tienen prisa los malacitanos. Sigue jugando Jacobo. Muy bien Jacobo entrando por el medio. No estuvo acertado ahora la entrega. Recuperan los ceutíes por medio de Yaguap. Uy, ese balón a la grada. Balón precisamente que le ha pegado a Javi Fernández, que está jugador del Málaga. Sí, sí, que está en la grada. Bueno, está convocado con el malacitano. Nos comentaban que no está convocado porque se encontraba regular, según nos han contado. Estaba pasando por un cuadro vírico. Pero lo hemos animado a sus compañeros ahora en la grada. Cuidado, ese balón directo. Pues gol directo. Golazo, por cierto, pero no cuenta. Golazo, pero no cuenta. Sí, sí. De hecho, se estaba quejando de que había tocado a alguien del malacitano, pero al parecer no ha tocado. No. Desde aquí parece que no se ha visto absolutamente nada. Eso sí, ha sido un auténtico golazo de Santaella. Sí. Pero el portero Santi andó muy listo y ni siquiera se molestó en tocarla porque sabía que ese balón iba adentro y que no iba a contar. Correcto, correcto. Muy listo ahí Santi porque sabía que si el balón entraba, teóricamente no deberían dar el gol. Y así ha sido. Ahora, mucho cuidado porque ese balón podría haber rebotado en el poste y haberle dado a Santi, claro, y haber entrado. En ese caso, si hubiera en dado... ese caso sí que hubiera contado como gol. Claro, correcto. Juega Franja. Balón para Ale Baeza. Ese balón que juega muy bien de espaldas. Juega Jorge. Sigue jugando Malacitano sin una prisa. Qué bien lo hizo ahora Baeza. Qué bonito ese caño. Y se equivocó en la entrega ahora para Carlos Lavajos. Es un espectáculo. Tiene una cantidad de recursos futbolísticos para... Es que es imposible defender. Un jugador casi indefendible. Es una maravilla verlo jugar, la verdad. La verdad es que es el que más protagonismo está teniendo por ahora en los primeros 7 minutos del encuentro. Sí, la verdad que sí, ¿eh? El que más protagonismo está teniendo. Aunque eso sí, los disparos que ha tenido se le están marchando arriba. Presión muy alta la de Malacitanos. Y balón fuera. Balón fuera de Víctor. Va a poner en marcha ese balón. Ale Baeza, precisamente. El propio Ale. Tapó muy bien al jugador de Unión África Ceutí. Vuelta a empezar, saque de banda. Juega muy bien de espalda Jorge. Jorge que no puede con el 2 contra 1. Recuperó Yaguad. Sigue Yaguad con el balón. Jugando a banda izquierda al capitán. Ahora recuperó Jorge, pero volvió a recuperar el capitán Adam. Juega Yaguad a la banda derecha. Mira, cuando hay un poco de fallo, aprieta ahí Malacitano y se le ve. Efectivamente, está atosigando a Unión África Ceutí y provocando el fallo. Pues sí. Así primera que, falta de Malacitano, por cierto. Efectivamente, y tercera falta de Malacitanos. A falta de 12 minutos para concluir, 12 minutos y medio para concluir esta primera mitad, se le puede echar el problema de las faltas encima. Así que yo creo que lo que va a buscar ahora mismo es el gol. Para estar tranquilo en lo que quede de primera mitad. Juega Unión África Ceutí. Qué bien recupera ahora el número 23, Javi Campos. Que acaba de entrar a la cancha. Por Ale Baeza, si no me equivoco, efectivamente. Sí. Descanso para Ale Baeza. Que aguantar este ritmo de competición durante 8 minutos, la verdad que es complicado. Ahora fíjate, Redoli le están dando indicaciones a los chavales. Algo no le está pareciendo... No le está pareciendo bien o quiere buscar una mejoría porque le está echando una charla. No sé si es a Ale Baeza. No lo veo bien desde aquí, pero estaba hablando con sus jugadores. Presión muy alta ahora de Malacitanos. Puede robar ese balón. Se fue fuera. Va a ser fuera de banda. Va a poner el balón en marcha Carlos. Carlos Lavajo. Cuidado, Javi, le va a pegar. No. Estuvo muy bien tapado. Juega para Franja atrás. Sigue jugando ahí, ahora recuperó, pero se equivocó en el envío. Unión África Ceutí. Banda izquierda, Carlos Lavajo, cuidado, le puede pegar. Muy cubierto, ahora sí, buen trabajo. Tanto del número 14 de Santaella, que era el que metía ese gol que no subía al marcador,
como de Sergio, el número 11, que parece cadete, ¿no, Julio? Sí, sí. Ha venido Unión África Ceutí con un par de cadetes, si no nos equivocamos. Sí, la verdad que sí, pero bueno. ¡Cuidado, le va a pegar Jaguar! Ese balón rebotó en Carlos Lavajos y se fue fuera de banda. Buena penetración ahora del número 9 de Unión África Ceutí, decía Julio. Con el paso de los minutos, África Ceutí está mejorando en el partido. Es verdad que ha salido mejor Malacitano, pero con el paso de los minutos estamos viendo un África Ceutí más cómodo en el campo, sabiendo lo que tiene que hacer, buena defensa, no está llegando fácil Malacitano. Y la verdad que da a mirar el equipo de África Ceutí, que está haciendo un partido, la verdad, que ahora mismo casi perfecto. También se entiende que viniendo de tan lejos, un viaje largo, ahora se plantan aquí con toda la afición de Malacitanos aquí en la grada. ¡Ojo, cuidado, Javi, que se puede ir! Pitó falta el colegiado. Pitó la que sería la primera o la segunda para Unión África Ceutí. Sí. Sobre Carlos Mesonero, que acaba de entrar también al terreno de juego por Jorge. Te decía que intimida, ¿no? Venir desde tan lejos y encontrarte aquí a toda la afición de Malacitanos, que juegan en casa, que claro, son líderes. Claro. Y que estás en una situación complicada, que tienes que salir de ahí como sea. Y tienes que sacar los tres puntos al final. Claro, tienes que sacar los tres puntos. Claro. Unión África Ceutí llega con cuatro puntos, una victoria, un empate, seis derrotas. Claro. Entonces, tiene que romper esa racha de cinco derrotas consecutivas que lleva. Claro. Y alcanzar lo que sería la permanencia. Se perfilan tres jugadores: Javi Campos, Carlos Lavajos y Franja. Vamos a ver cuál de los tres le va a pegar. Saltó Javi, le va a pegar Carlos. Repelió Yaguá del número 9 de África Ceutí. Parecía que el balón iba adentro, ¿no, Julio? Sí, la verdad que el disparo era bueno. Es verdad que ha estado muy atento el guardameta de África Ceutí también, y la defensa. Está muy activo África Ceutí en defensa. Ahora sí que bien lo hizo Jaguar, que bien. Entrega para Joel. Joel no pudo disparar porque tenía delante a Javi Campos, número 23 de Malacitanos. Ahora parece que se despierta Unión África Ceutí. Sí, se activa. Ahora presiona muy arriba. Jaguar, llegó ese balón. Balón para Franja, juega la banda izquierda, juega Javi Campos para su compañero Carlos, no llegó bien a la entrega, juega ahora Joel, esa entrega que tapó muy bien Franja, se va solo Franja, paró, la tuvo el número 6 de Malacitanos y tapó a la perfección el número 13 Víctor de Unión África Ceutí, salvó lo que sería el primero, cuidado que puede haber Tangana, sí, no queremos esto, interviene ahora el árbitro. Viene Conejero Molina y pone paz entre los jugadores de Malacitano y Unión África Ceutí. Ocasión clarísima, Julio, para lo que podría haber sido el primer gol de la mañana de hoy en el Guadalajara. Es verdad que tenía a la izquierda solo a Carlos Mesonero. Ha podido pasar, ha decidido tirar. Bueno, era también otra opción posible. Finalmente no ha conseguido entrar y es verdad que ha habido aquí un poco de trifulca, pero bueno. Cuidado, juega el balón Joel, cuidado. ¡Oscar! ¡Qué pena, se equivocó! Piden penalti de Jacobo. Parece desde aquí que no ha habido absolutamente nada, pero desde luego solo faltaba empujar el balón porque estaba prácticamente dentro. Peligro el que está creando ahora Unión África Ceutí. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has visto esa jugada, Julio? Pues la verdad que complicada, la verdad. Es una jugada muy difícil, el árbitro estaba muy lejos, el de aquí estaba por la zona de la derecha. Así que veremos a ver qué pasa, pero es verdad que se está empezando a calentar el partido, ¿eh? Empieza a haber más intensidad en el juego. El número 11 creo que es de Unión África Ceutí, de Sergio. Parece completamente un cadete, sino de primer año. Sí, pero un cadete de primer año. Pero ojito al pase que ha metido ahí para dejar a su compañero Oscar completamente solo, aunque es verdad que no ha podido meter la gol. Cuidado, le va a pegar Jaguar. Balón, repelió, Franja. El autor de la ocasión de gol de Malacitano, de la más clara por ahora en el partido. Aunque no sabría decir cuál ha sido más clara, si la que ha tenido Malacitano o la que ha tenido un minuto después Unión África Ceutí, porque solo faltaba empujarla. Óscar se había ido a la perfección de Santi y faltaba empujarla. ¿Cuál ha sido más clara bajo tu juicio, Julio? Pues sí, a ver, al final es verdad que son jugadas complicadas de ver, pero bueno, veremos a ver qué pasa con el resto del partido. A mí lo que me está preocupando sobre todo, o no preocupando, pero me está también un poco alegrando, es que los dos equipos han salido a ganar, que es lo importante, ¿no? Es un partido que los dos equipos salen a ganar y se nota cuando los dos equipos quieren ganar el partido. ¡Ojo, cuidado! Ale le puede pegar muy bien el balón para Carlos. ¡Y no atrapó el portero! Y no filtrara bien ese balón. Franja, vuelve a jugar Jacobo. Jacobo para Ale.
Ale se perfila, la puede poner, tapó muy bien Sergio, ahora sí atrapa Víctor, el número 13 de Unión África Ceutí, juega el balón por la banda Joel. Balón para Sergio, 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 balón muy fuera. No Cirtón, que estaba solo contra Santi, se despierta y crea mucho peligro Unión África Ceutí. La verdad que África Ceutí me está impresionando, la verdad, está siendo un equipo muy duro, muy correoso. Difícil para Maracita, no se está atragantando. Y no tiene miedo. Y no tiene miedo, exacto, correcto. No tiene ningún miedo, es verdad que es de los equipos menos goleadores de toda la liga y de los más goleados, pero es que no parece absolutamente que esté en esa posición. En estos 12 minutos, 11 y pico de la primera mitad, le está jugando de tú a tú al líder invicto con pleno de victorias en la liga. Sí, 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 impresionante. La verdad que chapó para África Ceutí, que está haciendo un partidazo. Muchísimo mérito para los chicos de Sergio Bermúdez. Juega el balón atrás ahora Franja. Franja que la va a poner ahora arriba y lo hizo muy bien, creo que fue Joel. Para robar ese balón juega Oscar, número 6 de Unión África Ceutí. Mandó Jacobo ese balón a la banda. Pide Carlos el. Carlos Mesonero pide el cambio. No sé si es que está cansado simplemente. Se le ve fatigado. Sí. Se le ve fatigado, esperemos que sea solo eso. Vamos muy bien ese balón, Jacobo. Es verdad que a lo mejor lo que le está faltando a lo mejor un poco más a Maracita, un poco de pausa, ¿no? No estamos viendo cómodo. Es lo que te decía, claro. Que en los primeros minutos han arrancado muy intensos, con muchísima intensidad, poco descanso, mucho cambio de ritmo. Entonces, quizá eso es lo que le está pasando factura, porque fíjate en el banquillo, todos están jadeando, respirando fuerte, porque los primeros minutos, como te digo, han sido muy intensos. Sí. Juega el balón Ale. Ale le va a jugar para atrás sin ninguna prisa, para Franja. Sigue jugando ahora Malacitano por mediación de Carlos. Carlos devuelve para el cierre para Franja. Ojo, Carlos puede crear peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! De Ale Baeza, que suspira. Ha abierto al fin la lata. Jugó de espaldas muy bien Carlos Mesonero y remató ese balón con la pierna izquierda el número 7 de Malacitano para poner el 1-0 en el Guadalajara. Ahora sí. Ha abierto la lata el líder. El factor diferencial, ¿no? Lo estábamos hablando. Al final los dos equipos estaban muy parejos, estaban generando ocasiones ambos equipos, pero uno tiene a Alex Baeza, que es un jugadorazo, que tiene estas cosas de genio, estos toques, esto está tocado por la varita y al final, pues es lo que toca. En una cuadra lo han hecho, ¿eh? Alex, desde luego. Escuchamos al Inter Redoli. Seguimos intensos, ¿vale? Lo único que vamos a intentar abrir más el campo. Vamos a abrir más el campo y lo hacemos un poquito más amplio, ¿vale? Y luego cuando metamos el balón al pívot, señores, que las descargas no tarden una hora en decidirse. El que mete el balón va y si no, el ala contraria y así sorprendemos, ¿eh? Hay que intentar jugar también y meter una marcha más. Y sobre todo los pases, todos los pases atrás, Jacobo, ¿eh? O quien se lo haya dado, ¿eh? Todos los pases tienen que ser atrás, los pases tienen que ser adelante o al pie, que podamos decidir, ¿vale? Venga, va, vamos. Escuchábamos al Mister Redoli decir que tienen que abrir el campo y que las descargas, como dice Luis Redoli, no pueden tardar una hora. Es decir, lo que busca ahora el entrenador del Málaga, de Malacitanos, es que el balón que se filtre al punta, en este caso, al pívot, se descargue rápidamente a una de las bandas, si no el que la da, a la banda contraria, pero tienen que hablar. Sí, básicamente eso, sí. Y que los pases, como dice Redoli, no pueden ser todos atrás. Eso es lo que no le está gustando al míster en estos primeros 12 minutos y medio de la primera mitad. Ahora vamos a ver un Malacitano mucho más vertical seguramente, porque es lo que le pedía en el tiempo muerto Redoli a sus muchachos. Sí, sí, no, al final ahora vamos a ver otro África Ceutí, ¿no? Esperemos que siga con la misma intensidad que al principio, que este gol no les dé abajo. Más que nada por el espectáculo, porque creo que el partido está saliendo muy bien y África Ceutí está dando un auténtico partidazo, así que esperemos que no baje el ritmo por el bien del fútbol. Pues juega ese balón a Ale Baeza por el medio, la va a poner para Jacobo, que puso con la pierna izquierda, pero no acertó. Y el balón finalmente va a indicar, el árbitro va a indicar saque de puerta. Va a sacar Víctor. Vamos a ver qué está pitando el colegiado. Hasta que el pite le ha dicho, claro, al portero. Ahora sí va a poner el balón en marcha. Presión muy alta del Málaga. De Malacitanos, perdón. Y pelotazo arriba. Balón al portero, al número uno, a Santi. Vuelve al plan inicial Redoli, de presionar muy arriba, de no dejar salir a África Ceutí, que es lo que le estaba dando fruto hasta ahora.
Ojo que bien se adelantó y ahora Joel a Nico, a Nico Navarrete. Creo que es la primera vez que Nico no cazó un balón de su portero, de Santi. Ahora sí lo cazó muy bien, yéndose a la banda. Balón atrás para Ale. Ale que se lo piensa dos veces. Presión ahora sí de Unión África Ceuti. Cuidado ese balón de Santaella. Y esa presión precisamente de Santaella hizo que el balón cambie de posesión para Unión África Ceuti. Presiona muy arriba el Malacitanos. Finalmente ese balón no llegó. Nico Navarrete. Vuelta a empezar para Unión África Ceuti. Ojo que bien esa pared para Joel. Cuidado Joel, ese balón le puede pegar. Gol, 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 gol. Precisamente del número 12 de Joel, que es de uno de los que más peligro estaba creando. Le está diciendo Redoli a los suyos que esa presión tan alta que han hecho han llegado tarde. Lo estaba viendo cuando ese balón ha ido por la banda derecha. Han llegado tarde los chicos de Redoli. Y la pared ha dejado completamente solo al número 12, a Joel. Un auténtico jugadorazo, ¿eh? Un sí, auténtico jugadorazo. Han tocado todos los jugadores. Primer toque, dos toques, pisada. Es decir, mucho, mucho, mucho fútbol sala en esta jugada de África Ceuti. Y la verdad que es un golazo. La verdad que sí, ha sido un auténtico jugadón por parte de los de Sergio Bermúdez, que están, la verdad, que en uno de los mejores momentos del partido, después del tiempo muerto, que ha pedido Redoli. Va a poner el balón en marcha Jacobo. Jacobo para Franja y este para Ale. Ale que va a intentar jugar por el medio. No llegó ese balón a Nico. Y va a entrar a la cancha Diego. Diego Tosina. Vamos a ver por quién lo sustituye Luis Redoli. Jacobo que busca el punta, pero está muy bien cubierto ahora Nico. Muy buena defensa ahora por parte de Unión África Ceuti. Se va solo Yaguad, Yaguad, Yaguad. Va a poner ese balón a la banda y tapó. Muy, pero que muy bien Franja. Balón fuera de banda. Muy buen trabajo atrás de Unión África Ceuti. Sí, sobre todo, además, no solo eso. Yo creo que viene bien estudiado, ¿no? El equipo de África Ceuti tiene bien estudiado Malacitano. Sabe que el juego en el pívot es una de sus grandes virtudes. Nico no está consiguiendo aparecer en juego. Está intentando buscarle a sus compañeros, pero es verdad que África Ceuti cierra muy bien en la zona del medio y obliga a Malacitano a jugar por las bandas. Y es lo que está dándole a por ahora mismo una defensa tan correosa que le está impidiendo generar tanto peligro a Malacitano. Pues lo que tú dices, Julio, es lo que decía Redoli en el vestuario. Ahora sí le llegó ese balón al punta a Nico, pero no estuvo acertado en la entrega de tacón para Jacobo. Muy bien Nico, ahora que se le cae una espinillera. No sé si ha sido a Sergio, el número 11 de Unión África Ceuti, a Nico. Se cayó ahí una espinillera y ahora se duele el número 11 de los ceutíes. Sí, creo que... Ojo, sí, parece que se ha hecho bastante daño en la rodilla. Sí, que habrá sido rodilla con rodilla. Esperemos que no sea nada. No, esas jugadas sí que duelen en el momento, pero luego en cuanto... Sí, suelen ser más el golpe con la cosa, sí. En cuanto pones esa pierna a funcionar de nuevo, desaparece el dolor. Aunque sí es verdad que es muy doloroso en los primeros momentos. Sí. Vamos a ver el chaval que parece de que lo ha subido el Mr. Bermúdez desde cadete. Se está recuperando ahí el spray mágico. ¿Lo va a tener que sacar del campo? Sí. Parece que no puede continuar. No, ahora mismo. No puede continuar ahora mismo. Vamos a ver si después vuelve a entrar el número 11 de Unión África Ceuti. Se va llorando. Se va llorando prácticamente. Pobrecillo. Pobre chaval. Esperemos que solo sea el susto del momento y no sea nada más. Esperemos. Vamos a ver, porque el chaval, yo creo que el Sergio es de los que más peligro estaban creando también por parte de Unión África Ceuti. Un jugador muy rápido, muy habilidoso. Rápido con las piernas y que te la lían una cuadra en definitiva. Sí, sí, la verdad que eso, que al final está haciendo de lo mejorcito de África Ceuti. Ahora sí, le llegó el balón a Nico, que juega para Franja. Franja para Jacobo. Jacobo buscó esa pared con el pivot con Nico, pero no llegó. Juega Yaguad. Yaguad se ve presionado por dos jugadores, por Nico y por Ale. Uy, ahora sí que bien sacó el balón para la banda, para Adam. Ese disparo muy lejano que no tuvo ningún peligro por parte del número 2 de Ale. Es el otro Ale ahora el que pone ese balón para Nico. Ese balón que lo paró. Paró el portero, paró Víctor. Muy buen balón filtrado de Ale Baeza para Nico, que ahora sí está recibiendo balones. Se está moviendo bastante bien.
sin balón el número 9 de Malacitano, Julio. La conexión Nico Alevaeza yo creo que está siendo clave en el ataque de Malacitano ahora mismo y creo que es lo que marca un poco la diferencia, ¿no?, entre ambos equipos. Ojo, cuidado esa patada acrobática que intentó Nico, que no le salió, pero que sí forzó el córner para los suyos. Va a poner el balón en juego Jacobo, que marca la jugada número 1. Vamos a ver los movimientos de Malacitanos. Balón atrás, de vuelta para Jacobo. Recuperó muy bien el capitán, recuperó Adam. Y se quitó ese balón de encima, Yaguad. Sí, ahora África Tuti no quiere complicaciones. Sabe que está en un momento clave de partido. 3-41 para el final de la primera parte. Y cometer un error ahora mismo te da un golpe psicológico bastante importante. Sobre todo porque lo está haciendo bastante bien Unión África Tuti. No sé si ellos mismos se esperarían estar, después de un viaje largo, estar empatando en la primera parte contra el líder y haciendo muy buen juego también. Sí, sí, sí. Ambos equipos están jugando muy, pero que muy bien. Levanta la mano Aratosina, que sabe que se equivocó. Sí, llegó un pelín tarde. Y falta, a la creo pelota. Que es la cuarta. La tercera de Malacitano. La tercera de Malacitano. Y amarilla, si no veo mal. Sí, amarilla para. No, la veo con la tarjeta a la mano, pero no sé. No la ha subido. Vamos a ver si ahora la sube. Parece que sí la va a subir, pero está esperando. Conejero Molina, justo de pie al lado de otro jugador de Unión África Tuti que se ha hecho daño. No gana para disgusto. El... No, ya tiene un jugador que fíjate cómo está Sergio en el banquillo. Sigue llorando el jugador número 11 de Unión África Tuti. Sus compañeros se interesan por su rodilla izquierda, pero él niega con la cabeza, no puede seguir. El jugador número 11, lo que al principio parecía un simple golpe, se ha convertido en una lesión bastante grave. Sí, sí, vamos a ver. Ha marcado, yo creo que sí lo ha marcado la amarilla, ¿eh? Creo que sí le ha enseñado la amarilla a Diego Tosina. Pues apuntamos la amarilla para Diego Tosina, porque efectivamente cortaba un contraataque muy peligroso para Unión África Tuti. A falta de 3 minutos 18 segundos para el final de esta primera mitad. Empate en el marcador del Guadalajara 1-1. Los goles de Joel por parte de Unión África Tuti. Y de Alevaeza, si no me equivoco, ¿no, Julio? Sí, correcto. Montamos ese gol para Alevaeza. Y para Joel. Pone en marcha el balón el capitán. Capitán ahora. Uy, qué bien intentó esa pared. Y pitó falta de nuevo de Diego Tosina. Y ojo, Malacitano, que se mete en 4-3-10. Verdad que no debería correr peligro, pero nunca se sabe. Muy peligroso está jugando ahora. Cuidado, se disparó con la pierna izquierda. Momento peligroso, de Oscar, no de Ale. Te iba a decir que muy peligroso las paredes que están creando en las bandas los ceutíes, ¿no? Sobre todo el movimiento de balón, ¿no? Estamos viendo muy, muy, muy rápido. El movimiento son muy buenos y la verdad es que sinceramente, África Ceutí me parece que es de los mejores equipos que han pasado por Guadalajara, la verdad. Desde luego, teniendo en cuenta las goleadas que estaba teniendo a favor. El líder Malacitanos con 47 goles a favor. Que por cierto, cuidado ese disparo de Ale. Jugada idéntica a la del primer gol de Malacitanos. Con mismos protagonistas. Con, sí, con Ale y con Ale y con Nico. Sí, sí, es el balón. Es el ataque, ese ataque de Malacitanos se basa en eso. Jugada maestra de Luis Redoli. Sí, sí. Te decía que 47 son los goles que lleva a favor Malacitano en 8 jornadas tan solo. Y eso hace que tenga una media de atención, Julio, 5,9, casi 6 goles anotados por partido. Cuidado ese balón de Diego. ¡Al palo! Reventó el palo Diego. Bueno, más bien lo colocó a la perfección. Pierna derecha. Hizo la estatua Víctor, el portero de Unión África Ceutí. Pero Diego, como digo, envió ese balón al palo. Muy bien ese pase de Nico Navarrete. El número 9 de Malacitano, que dejó completamente solo a Diego. Podía haber sido el segundo. Y gol psicológico, como tú decías antes, para Unión África Ceutí, pero se ha salvado por el poste. Sí, sí. Y luego Nico, el intento de Nico, que también se ha ido al palo. Está teniendo también mala suerte de cara a portería Malacitano, es verdad. Pero también hay que decir que África Ceutí también ha tenido alguna ocasión también para marcar el segundo. Efectivamente, o sea, que la que ha tenido, si no me equivoco, el número 6, que era Óscar. Claro. Que prácticamente pedía penalti porque se caía delante de la línea de gol cuando ya estaba Santi vencido. Te estaba comentando, Julio, la media de goles que tiene Malacitanos por partido es de vértigo. Tiene 5,9 goles anotados por partido, casi 6 goles por partido anotados. Es una animalada. Creemos, bueno,
En esta primera mitad no se refleja esos datos. Cuidado, ese balón de Ale. Pilló con la pierna derecha, pero no había nadie en el segundo palo. Finalmente ese balón se va a marchar fuera. Te decía que ese dato no se refleja hoy frente al equipo Ceutí, porque tiene 6 goles, como digo, anotados por partido a favor y 2 goles en contra. Eso sí, hoy lleva 1-1. Impresionante la cifra que tiene Malacitano, sí, tanto que, a favor como en contra. Que el registro de gol a favor y gol en contra da absolutamente miedo, porque es que es un equipo es muy goleador. Es como si todos los partidos terminaran 6-2 de media. Claro, es que es una locura, es que es una barbaridad. Cuidado, ese disparo de Ale que rebota en Nico, atrapó pero no pudo finalizar. El número 9 de Malacitano, presión alta ahora de los de Luis Redoli. Juega Yaguad, muy bien saliendo de la presión. Ese balón va para Joel, intentó dejar pasar, pero cortó muy bien Ale por la banda izquierda. Busca esa pared, no estuvo acertado. Ahora Nico, que es sustituido por Carlos, creo. No. Sí, Carlos. Carlos Mesonero, sí. Carlos Mesonero. Otra vez la conexión Baeza-Nico. Esta vez Nico no ha podido devolverle a Baeza, pero era la misma jugada. Es que Malacitano está basando su ataque en esta primera mitad en Nico y Ale. Pero fíjate, Carlos es prácticamente un clon de Nico, juega de la misma manera, fíjate, precisamente bajando balones ahora sí y volcando esos balones a la banda. Ojo, se puede meter en apuro Franja, pero reventó ese balón hacia arriba. Juega Ale, no estuvo acertado. El balón que recuperó Santaella. Balón ahora para el capitán, para Adam. Muy peligroso ahora Joel por la banda, cuidado, le queda ese balón a Santaella. Repelió muy bien Santi. 26 segundos para el final. Va a pitar el árbitro. Retención. Efectivamente. Retención, sí. Se quedó Joel con ese balón mientras Carlos intentaba cogerlo. Última jugada puede ser, o si no, la penúltima a favor de Malacitanos. Juega Franja, juega el cierre para Ale a la banda derecha. Ale, que es el que más protagonismo está creando sin ninguna duda de Malacitanos. Balón para Diego. Diego devuelve para Ale. Qué bien lo hizo ahora el jugador número 7 de Unión África Ceutí. Yeray repeliendo ese balón, 6 segundos, 5. Vuelve a repelir de nuevo Yaguad. 2 segundos, bueno, 3 prácticamente. 8 segundos. Vamos a ver, va a ser un disparo arriba y a ver quién la caza, ¿no? Efectivamente, balón arriba, la intentó cazar de cabeza y fuera. Y dos décimas que no da tiempo absolutamente nada. Bajan los brazos los jugadores. Termina la primera mitad en el Guadalajara 1-1 en el marcador. Sorpresa por ahora de Unión África Ceutí, que está haciendo un auténtico partidazo. También lo está haciendo Malacitanos, pero no se encuentra del todo a gusto cuando está buscando al pívot, ¿no, Julio? Sí, bueno, estamos viendo en la primera parte un Malacitano que ha llevado la voz cantante del partido, presionando muy arriba y llevando el control del balón. Es verdad que las conexiones Nico Ale creo que han sido lo más importante de la primera mitad. Creo que han tenido una cantidad de ocasiones importantes. Es verdad que no han conseguido materializar todas, solo una. Y por parte de África Ceutí creo que ha sorprendido, ¿no? Al final África Ceutí venía a este partido claramente en desventaja por el tema de la clasificación, por el tema de goles a favor, por el tema de goles en contra. Y creo que su nivel ha ido en aumento en el partido. Creo que ha ido de menos a más. Y creo que la intensidad en el partido, la fuerza, la manera, sobre todo ese gol que le ha dado mucha confianza cuando Marcelino estaba mejor, le ha dado también esa ala para irse al descanso con un empate. Decíamos que la media de goles anotados por partido por Malacitano de 6, ya se lo hemos comentado antes, y en contra de 2 goles por partido, muy buena media, eso sí. En cambio, Unión África Ceutí tiene una media de 2,25 goles anotados por partido, poquitos, y la cifra en caso de los goles en contra es de 4 goles en contra por partido, dándole la vuelta un poco las tornas a los datos del Málaga, aunque, como tú muy bien has dicho, Julio, no se refleja para absolutamente nada los primeros 20 minutos que se han vivido aquí en la mañana en el Guadalajara. Sí, bueno, al final eso es lo que estábamos comentando, que el Malacitano no se está encontrando sobre todo en la zona final. Tiene que buscar más alternativas solo al Baeza y Nico. Hay que buscar otra alternativa, un poco más de Jacobo, un poco más de Diego Tosina, otros jugadores más que atraigan, que den algo diferente, ¿no?, a Malacitano, que ahora mismo es muy, muy plano en el juego. Y lo que decía Redoli en el tiempo muerto a los suyos, abrir el campo muchísimo, abrir mucho el campo y que las descargas a las bandas sean muy rápidas y que aparezcan jugadores, como tú dices, como Nico, como Diego, como Jacobo, como Ale,
y que esas descargas sean muy rápidas y que los balones vayan balones arriba, aunque eso sí, les ha costado el gol, que los balones vayan arriba les ha costado el gol a los malacitanos, que no han sabido volver después de una pérdida arriba, y eso hace que tengamos el 1-1 en el marcador. Nosotros nos vamos a ir por unos minutos, vosotros, ustedes no se muevan, porque volvemos, como digo, en unos minutos con la segunda parte del Malacitanos contra Unión África Ceutí. No se muevan. Baloncesto, fútbol sala, fútbol 11. Todo el deporte base malagueño, tanto femenino como masculino, te espera aquí, en Moraga Stream. Vive todos los partidos y competiciones de nuestra mano, te lo llevamos a casa. ¿Te la has perdido? Es tan simple como darle al play y revivirlo. Disfruta de contenido profesional centrado en el deporte base. Zona mixta, cole, triples, cañitos, repeticiones, resúmenes postpartido y comentaristas. Todo eso y mucho más en Moraga Stream. ¿No te has enterado? Moraga Stream. Crece con nosotros. Todos ellos tienen algo en común.
Pues ya estamos de vuelta en esta segunda mitad en el pabellón del Guadalhaire. El partido que enfrenta a Malacitanos frente a Unión África Ceutí, 1-1 en el marcador. Ya sabes, la primera parte ha estado la cosa bastante, bastante apretada. Se adelantó primero Malacitanos con gol de Ale Baeza, jugada de las típicas del míster Redoli. Balón al pivo, ¿no, Julio? Como comentamos en la primera mitad, jugada muy típica, balón al pivo, descarga, le pega y gol. Y luego empató Unión África Ceutí después de un error en la banda de los malacitanos y una jugada en la que la tocó absolutamente todo el equipo. Están jugando ambos equipos muy bien, pero muy, muy apretado el partido, ¿no? Sí, está haciendo un partido muy, muy apretado, la verdad. También un partido muy tenso, ¿no? Estamos viendo alguna peleilla en mitad del encuentro, pero en general yo creo que el partido en la segunda mitad va a romper, esperemos que mejore. Mejora la primera parte, creo que es difícil, pero creo que se podrá conseguir porque tienen mucha calidad los dos equipos. Arranca ya la segunda mitad, el balón que va a jugar Jacobo, bueno, el quinteto de Malacitanos, ha cambiado ahora el portero, ha entrado Jacobo, Ale Baeza, Nico, no. Y sí. Está Carlos Mesonero. Está Carlos, efectivamente. Y está aquí en la banda, ¿quién es? Sí, Jorge. Sí, está Jorge. Está Jorge, sí, efectivamente. Pues juega Jacobo por la banda. Robó muy bien ese balón Joel. Pero recuperó de nuevo Jacobo. Retrasa para Ale Baeza. Ale para Jorge. Bueno, por su parte, vamos a decir también el quinteto de los Ceutíes, que sale con Víctor en portería. Jaguad, Óscar, cuidado Carlos, que le puede pegar ahora Jorge, le pega, no, balón a Ale, se le quedó ese balón atrás, qué pena. Y despeja ese balón número 7 de Unión África Ceutí, de Geray. Te decía, ha entrado Víctor, ha entrado Geray, Óscar, Jaguad y Joel por parte de Unión África Ceutí. Juega Carlos. Balón ahora para Jacobo. Redoli que le dice a sus chicos que jueguen fácil. Ale que va a encarar, pero vuelve a retrasar para Jorge, para el número 20 de Malacitanos. Rota muy bien ahora sí. Se va a ir por la banda Ale, parece que le va a pegar Ale, le va a pegar. Balón fuera. Se fue quedando sin campo. Sí, se estaba solo prácticamente y, sí. se fue quedando sin campo. Sí, la verdad que. Y además iba desequilibrado, no era la mejor opción. A lo mejor debe haber parado y pensado otra vez en volver a atacar en juego posicional. Pero bueno, también es otra opción. Pues juega balón ahora arriba para Jaguad. Jaguad que juega de espalda frente a Jacobo. Pitó falta el colegiado de Ale Baeza, que vino en la ayuda a Jacobo y cometió falta ante el número 9 de Unión África Ceutí. Sí, la primera de Malacitanos, nuestra segunda mitad. Primera de Malacitanos, que hoy está teniendo un día de fáciles de falta, digamos, ¿no? Sí, no está teniendo. Es verdad que la primera parte ha acabado con 4. Ahí al borde de la quinta, pero está aguantando bien el tema de falta. Qué bien está jugando Jaguar por la banda. Se salió ese balón, indica Conejero Molina, que no estaba dentro. Se salió fuera y el balón va a ser para Malacitanos. Creo que, si no me equivoco, ha repetido quinteto. Bueno, a excepción de Nico, que ha entrado. Sí. Pero ha repetido quinteto a excepción de Nico o Luis Redoli en esta segunda mitad. Sí. Juega Jorge. Jorge para Carlos. Carlos que parece que le va a pegar, pero no estaba ahí el segundo palo que buscaba Jorge. Es pena, porque el pase era muy, muy bueno. El pase era estupendo para que rematara Carlos, pero quizá o no se lo esperaba o no llegó a tiempo. Presión muy alta ahora de Malacitanos y ese balón se marchó por la banda. Gracias a Dios que se marchó por la banda para Unión África Ceutí, porque la cazó. Claro, Ale Baeza. Se le fue ese balón a Joel. Es precisamente el número 7 de Malacitanos quien va a poner el balón en marcha con pierna izquierda. Está Jorge en la frontal del área. Bueno, la frontal del área, mitad del campo solo. Recupera Unión África Ceutí. Cuidado que Joel es muy rápido. Le va a pegar Joel. ¡Y qué bien la puso para Jaguar! ¡Qué peligro ha creado Jaguar! ¡Qué jugada! No había nadie al segundo palo. Gracias a Dios para Malacitanos que no lo había. Porque ese balón salió lamiendo la cepa del poste, Julio. Cuando África Ceutí sale, o sea, es muy, muy, muy peligroso. O sea, son gacelas los tres de arriba, tanto Jaguar como sus compañeros son rapidísimos. La verdad es que ha sido impresionante cómo
creo que era Jawad Joel y Yeray, los que tres estaban arriba. Se han movido muy, muy rápido, es increíble. O sea, roban y llegan y en dos segundos. Y las rotaciones que hacen, porque Jawad iba por el medio, se ha ido a la perfección por detrás de Joel, que era el que conducía el balón. Sí. Y ha puesto ese balón pegadísimo a la cepa del poste. Qué pena que no llegó Yeray para empujar ese balón y poner el 1-2 en el marcador. Por suerte para Malacitanos, que precisamente quien juega el balón, juega Jacobo con el número 12. Intenta encarar ahora a Yeray. No lo consiguió. Detrás el balón para Ale. Ahora sí, cuidado, le va a pegar Jacobo. Ese balón se marchó sin ningún peligro. Marca jugada Víctor, número 13, portero de Unión África Zuti. Balón alto para Jawad. No pudo hacer nada frente a Jacobo. Intentó jugar con Joel, pero no pudo hacerlo. Juega Jorge. Balón que retrasa para Jacobo y sube. Ahora sí para Carlos. Pide movimiento Redoli a sus chicos. Qué bien lo hizo ahora Jacobo, que juega de espaldas. Carlos. ¡Uy, qué bonito lo hizo! ¡Qué calidad impresionante de Joel! El que más está destacando de Unión África Zuti. La verdad es que estamos disfrutando muchísimo con el número 12 de los Zutíes. Juega muy bien África Zuti, ¿eh? Ahora en la salida de presión ha sacado un tío al medio para poder sacar la pelota bien jugada con paredes. Y la verdad que cuando enlazan dos o tres pases, la verdad que tienen mucho, mucho peligro. Me está encantando, ¿eh? Están muy, muy bien. Primeros minutos de la primera parte que los tuvo muy, pero que muy complicados. Pero consiguió sobrevivir a esa presión altísima que estaba poniendo Malacitanos. Y después solo ha ido en ascenso el juego de los de Sergio Bermúdez. La verdad es que está sorprendiendo bastante, sobre todo por eso, porque tenían unos datos que quizá no hablaban todo lo bien que podían hablar de los ceutíes. Y hoy están demostrando que los datos son solo números, porque han llegado al campo del líder y, como decimos, están jugando muy bien. Eso sí, los malacitanos también están haciendo muy, muy buen trabajo atrás, pero arriba quizás no les está entrando todas las ocasiones que están teniendo, ¿no? Juega Jawad. Jawad para Óscar. Ahora sí, presiona arriba Malacitanos. Vamos a ver si lo intenta sacar Jawad. ¡Uy, qué balón filtró ahora para Yeray! Pero tapa muy bien Ale. Ale para Jacobo. Jacobo la pone para Ale. ¡Se paseó ese balón por dentro del área! No pudo meter la pierna Ale. Y ese balón se marchó finalmente a córner. ¡Ojo, qué bien robó ahora el número 14, Santaella, de África Zuti! Muchísimo peligro cada vez que coge el balón. Contienen la respiración los malacitanos. Y por cierto, una buena noticia, porque va a entrar el chavalín. Está preparado. Va a entrar Sergio. Va a estar a punto de entrar. Sergio. Sí, número 11, Sergio, el que se había llevado en la primera mitad un golpe bastante fuerte y que parecía que se marchaba llorando. Al final parece que el spray milagroso ha cumplido su función y va a entrar en esta segunda mitad a falta de 15 minutos. Una buena noticia para África Zuti, la verdad. Efectivamente, porque como decíamos en la primera mitad, era uno de los que más juego estaba creando para los suyos en los mejores momentos. Ha entrado, eso sí, Adán, el número 10, el capitán. Y ahora lo va a hacer en unos instantes Sergio, el número 11. Mientras juega Jacobo de espaldas, parece que le va a pegar. ¡Qué buen recorte! ¡Se marchó ese balón alto! Qué buen recorte, ahora jugando de espalda, jugando de pivot, el número 12, Jacobo, que puede jugar de cierre, pero en este caso ha cumplido muy bien la función de pivot. Juega atrás ese balón, que bien remató Franja, un poco punteado por Yeray, por el número 7, que es precisamente quien cambia ahora. Ha entrado Sergio y ha entrado también, vamos a ver quién es, mientras pone el balón en marcha, el portero Víctor. Juega ese balón Santaella de espaldas para el recién incorporado Nico. Qué bien hizo la cobertura ahora su compañero Adán. Y ese balón se va a marchar fuera. Ha entrado Ale. Sí. Para los Zutíes. Y en esta segunda mitad es verdad que Baeza no puede hacer tantas cosas como en la primera. Lo tienen más vigilado, ¿no? Siempre tiene una ayuda constante para los regates. Fijemos ahí en esa jugada. ¡Cuidado! ¡Le va a pegar Ale! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Ale Baeza, Julio, el mal del comentarista! 2-1 para Malacitanos. Cuando peor quizá lo estaba pasando en esta segunda mitad, entraron Diego Tosina y Jacobo. Bueno, Jacobo lo hizo de espalda a la perfección, jugando de pivot. Y remató
jugada idéntica, por cierto, al gol de la primera mitad de Malacitanos. Pierna izquierda, Ale, y se fue ese balón dentro, 2-1 para los malacitanos en esta segunda mitad, Julio. Pues sí, el mal de comentarista, estábamos diciendo que estaba un poco más aparecido para esa segunda mitad. Pon, la primera que ha clavado a Jacobo, se la ha devuelto y ha marcado el jugador de Malacitanos. Muy buen gol, otro gol de Baeza, que está siendo el mejor del Málaga. Vamos, sin ninguna duda, el Malacitano. Y ya lleva dos goles, a ver cuánto nos deleita hoy. Apunte rápido. Importantísima la incorporación que ha tenido Diego Tosina, porque ha visto el míster Luis Redoli que estaba cubierto Ale Baeza en todo momento por hasta tres jugadores. Había momentos en los que tenía dos jugadores encima y había otros momentos en los que tenía tres. Redoli a la perfección ha metido a Diego Tosina, ha hecho una cobertura perfecta para Ale Baeza. Ha hecho lo que se llama en el baloncesto un pick and roll. Sí. Perfectamente ha filtrado ese balón Baeza para Jacobo, que está jugando ahora de pívot. Lo ha filtrado perfectamente, quien ha jugado de espalda y ha puesto ese balón a placer de cara, pisándola muy suave, para Ale Baeza, que solo ha tenido que colocarle con pie en izquierda. Muy importante la jugada técnica. Cuidado ahora, Jacobo, que le va a pegar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Jacobo! Gol de Malacitano, Julio, 3-1. Dos goles en tan solo dos minutos para Malacitanos. Importantísima la pizarra de Redoli, que no para de dar indicaciones a los suyos en el banquillo. Dice uno más, quiere marcar uno más para tener esa tranquilidad del 4-1 en el marcador. Se le han puesto las cosas muy complicadas a Unión África Ceutí en tan solo dos minutos, Julio. Yo creo que la clave es, una vez más, estar en los banquillos. Ahora lo volvemos a ver, falta ahora sobre Tosina. Estaba viendo que Baez estaba muy defendido con muchas de estas y ha decidido meter a otro jugador de carácter similar a Baeza. Y al final ha provocado eso, que Tosina se libere un poco más, como Baez estaba tan vigilado. Y está haciendo una segunda parte Diego Tosina, la verdad, que bastante impresionante. Da el segundo gol, hace la cobertura de... Perdón, da el tercero, da la cobertura del segundo. La verdad que está haciendo una auténtica segunda parte Diego Tosina, y esto es, obviamente, obra del entrenador, que ha sabido poner a Diego Tosina en el momento indicado, en el lugar indicado. La verdad es que chapó por el míster Luis Redoli, que ha sabido cómo actuar en los momentos más complicados que estaban teniendo. Y como te digo, ha metido a Diego Tosina y a Jacobo de punta y ha cambiado completamente el partido. Hace tres minutos estaban 1-1 y con el agua al cuello, y ahora están con un resultado bastante más holgado, con un colchón de hasta dos goles y buscando el cuarto, según, si no me equivoco, con las indicaciones que estaba dando, que pedía uno más a los... Y veremos cómo reaccionará África Ceutí después del varapalo de los dos goles seguidos. Veremos a ver qué pasa con el equipo ahora. Sí que es cierto que el segundo gol de Malacitano ha sido completamente una obra maestra, digamos, de pizarra de Luis Redoli, pero el tercero ha sido más error circunstancial del momento, en el que Jacobo no estaba marcado, estaba completamente solo, y Tosina filtró ese balón que definió a la perfección Jacobo, que por cierto funciona de punta, de cierre, de todo. Lo que ponga Jacobo funciona a la perfección. De hecho, yo creo que más que un fallo de jugadores, claro, cuando tú tienes que fijar a un jugador como Alex Baeza, tener que meterle dos tíos encima, por estadística uno va a estar claro, solo siempre. Entonces, Marciano ha sido muy listo, ha buscado ese juego con Diego Tosina y al final ha quedado claro que no puede dejar un jugador solo de Marciano, porque es que te puede ir en cualquier momento. Efectivamente, el hecho de tener Baeza dos jugadores encima todo el rato indica que uno de los jugadores de Malacitano tiene que estar solo, y en este caso ha sido pues la peor opción. Cuidado, Sergio, que puede marcar el segundo. ¡Qué peligro tiene el número 11! ¡Qué peligro tiene el rubito bajito, Sergio, de Unión África Ceutí, porque entró como una bala por la banda! Aunque eso sí, tapó muy pero que muy bien Buja, el portero de Malacitanos, impidiendo lo que sería el segundo de Unión África Ceutí. Pone ese balón ahora Sergio, que va a provocar el segundo córner consecutivo. El chavalín tiene una pintaza de jugador, como de jugador de fútbol sala, que no la tiene increíble, la verdad, que me está sorprendiendo mucho, sobre todo él, en particular. También es verdad que hay que destacar, cuidado ese balón que le va a pegar Oscar, balón fuera, volea, que estaba completamente solo, esa marca creo que era de franja. Estaba solo, como digo, el jugador número 6, Oscar, de Unión África Ceutí. Y que también... ¡Uy, qué bien lo hizo ahora Baeza! ¡Le va a pegar Diego! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué bonito lo hizo Baeza, Julio! Y qué balón filtró para Diego, que solo la tuvo que empujar delante del portero. 4-1 en el Guadalajara a favor de Malacitanos, que se ha repuesto de una situación complicada y ya tiene un marcador más holgado, ¿no, Julio? Y otra vez, Ale. Al final ya no sabía África Ceuti por dónde aparecer. Diego Tosina estaba generando mucho peligro, entonces ha tenido que volver a meter a otro jugador en campo. Y al final otra vez uno solo, esta vez el que se ha quedado solo era el propio Diego y ha anotado un golazo después de una jugada, un jugador de Alex Baeza, impresionante. Ahora sí, es el Malacitano que estábamos viendo durante los primeros 8 partidos de la jornada. Es cierto que en la primera mitad de la novena no ha sido el Malacitano que estábamos acostumbrados a ver, pero ha vuelto ese Malacitano que no perdona, que juega tácticamente a la perfección. Cuidado que puede robar ese balón Nico. ¡Oh! Entregó perfectamente para su compañero, pero no consiguió. El número 11 de Malacitanos, Carlos Labajo, no consiguió introducir ese balón dentro de la portería. Le pilló a la zurda encima, siendo diestro, claro, al final ha intentado darle como ha podido, pero bueno. No sé si es mi impresión, Julio, pero parece que Unión África Ceuti está ya más pendiente de intentar marcar el segundo que defender, porque le han caído prácticamente en 5 minutos los 3 goles, ¿no? Duele cuando hace una buena primera parte, la segunda mitad te pasa lo que le ha pasado a África Ceuti. Al final, es que a Marcelo no le puedes dar ni 2 minutos, es que te dan 2 minutos y te valían, fíjate. 3 goles en apenas 3-4 minutos y está jugando ahora un fútbol sala de escándalo, vamos. Pero sigue jugando muy bien Unión África Ceuti ahora por la banda. Pito, el árbitro córner a favor del conjunto Ceuti. Eso sí, los 3 goles que ha marcado Malacitanos en estos 5 minutos no quita la gran primera mitad hecho los Ceutíes, que volvemos a repetir, chapo para el equipo visitante, que ha hecho un auténtico partidazo frente al líder. Cuidado ese balón, que se le podía complicar a Buja. Muy buena parada ahí de Buja, abajo. A contrapié. Sí, sí, ha pillado yéndose al otro palo, sí, sí. Un portero que tiene muchísimo reflejo, alto, piernas largas y con muchísimo reflejo. Y que habla, que es muy importante en fútbol sala un portero que hable. Bueno, lo peor es que es verdad, ¿eh? Le va a pegar Geray ese balón que rebotó en 2 jugadores de Malacitanos. Ha cambiado ahora al portero, sí. Al portero, el míster Sergio Bermúdez. Continúa ese balón, el autor de 2 goles y de 1 asistencia. Pues ha ido. Le va a pegar Carlos, increíble. No, pues la pone atrás muy bien para Ale. Ale, que está haciendo un auténtico partidazo. Juega atrás para Franja. Franja para Nico y Nico para Ale. Ale, que combina ahora con su compañero Carlos. Es Carlos con el balón. Juega arriba Nico, que bien lo hizo Nico. Bien, Nico. ¡Qué pena, pero qué buen balón! Le filtró Carlos y aún mejor fue el giro que tuvo de espalda de 180 grados que hizo Nico. Espectacular cómo juega este jugador de espalda. Jugada típica de Nico, ¿no? El reverso, salió a pierna buena la zurda, se le ha ido por muy, muy poco. Y ahora África Ceuti que se desespera sí, porque está en un momento crudo de partido. No le salen las cosas ahora. Es cierto que durante la primera mitad habían tapado muy, pero que muy bien al punta de... Cuidado, ese disparo de Jacobo, que fue muy cruzado, muy fuerte. Se marchó fuera. Decía que en la primera mitad sí le había salido muy bien las cosas a Unión África Ceuti, que había cubierto la jugada de Malacitanos con el punta y eso inutilizaba al 80% a los jugadores de Luis Redoli. Pero en esa segunda mitad creo que es, tú me dirás, Julio, por mérito de Luis Redoli y no por demérito de los ceutíes, que sí están consiguiendo ahora combinar con Nico, que en este caso es el pivo que está arriba, y descargando a las bandas hacia Ale, que está creando auténticas locuras. Juega el balón Jacobo, que no puede salir de ahí. Ahora es Carlos quien recupera el balón, parece que le va a pegar, muy punteado y no consiguió que ese balón entrara en la portería. Te decía, Julio, ¿crees que es más de mérito de África Ceuti o mérito de Luis Redoli? Hombre, obviamente mérito de Luis Redoli. Al final, lo hablábamos en la previa, en esta división, en la división de honor juvenil, todos los equipos son muy buenos, tienen grandes entrenadores, pero los pequeños detalles son los que marcan la diferencia en estos partidos. La pequeña diferencia la ha marcado. Hay partidos que te los gana un jugador y hay partidos que te los gana el entrenador. Y este partido creo que es victoria más de Luis Redoli. Realmente los jugadores tienen que hacer su trabajo, obviamente. Son jugadores muy buenos, pero gran parte de que ahora Barcelona vaya 4-1 arriba es de Luis Redoli, vamos, sin ninguna duda. Pues sí, la verdad es que chapó por el míster Redoli, también chapó por los jugadores
de Unión África Ciutí, que ahora la verdad es que están un poco cabizbajo después de esos tres goles en poquísimos minutos. Aunque no se terminan de desesperar y siguen presionando arriba y jugando abajo, tocando sin ninguna prisa. Juega precisamente Unión África Ciutí, decía el árbitro. Dice finalmente que había salido ese balón, lo pedía a los jugadores de Malacitanos. Voy a poner en marcha ese balón, Carlos Lavajos. Vamos a ver, pita el colegiado. Uy, qué bien jugó ese balón ahora con la finta Carlos Lavajos. Qué bien, Nico. Pide Nico que haya un jugador ahí en la banda. Era Jacobo el que no estaba del todo atento para entrar por la banda. Ahora sí lo está. Encara ahora Jacobo. Jacobo que parece la va a poner al pívot. No, la vuelve a retrasar para Franja. Franja para Carlos. Carlos Caras intenta ir de Sergio. Lo hizo muy bien Carlos. Puso ese balón dentro del área. Pero tapó el portero. Tapó el número 20 de Unión África Ciutí. Y ya empiezan ya las rotaciones del vendedor y también para dar descanso a algunos jugadores. Vemos ya un poco a Baeza ya tranquilo en el banquillo. Jacobo no tardará mucho en sacarlo tampoco para que descanse. También el tema de Nico. Y veremos también a los chavalines que menos minutos cuentan porque por la plantilla que tiene el Málaga, que tampoco es nada mala, cuidado. No, desde luego que Redoli, por supuesto, un gran entrenador como lo ha demostrado en el día de hoy, pero tiene a unos jugadorazos, Cuidado, le va a pegar Jacobo. ¡Gol, gol, 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 gol! De Jacobo, que hace el quinto para Malacitanos. Jugó muy bien de espaldas. Descargó para Jacobo, que simplemente la pisó Julio y puntera arriba, rápido al larguero y fue dentro. 5-1 para Malacitanos a falta de 6:32 para el final de esta segunda mitad. A veces lo más efectivo es lo más sencillo. Un control, un disparo y para adentro. Es lo que ha hecho Jacobo, la verdad. Ha recibido pelota, ha controlado, ha puesto la puntera, ha metido un cañonazo que ha tocado incluso el larguero, lo ha besado a la parte de abajo y para adentro el quinto. A veces eso, el fútbol sala, lo fácil, lo efectivo es lo fácil. Así que muy bien por Jacobo. Pues fíjate, ahora se vuelve a... Nos vuelven a dar la razón los datos. Decíamos que en la primera mitad no lo parecía, ¿verdad? Pero el Malacitano lleva casi seis goles por partido anotados de media. Pues sí, de media. Y en el caso de los goles en contra de media, es dos goles en contra por partido lo que registra el conjunto de Malacitano. Es decir, como si en cada partido terminaran 6-2. Resultado parecido al que estamos teniendo en la mañana de hoy en el Guadalajara, 5-1 frente al 14º de la categoría de la división de honor, que es Unión África Ciutí. Eso sí, también por su parte, al África Ciutí los datos también nos dan cierta semejanza, porque tiene dos goles en contra por partido. Dos goles a favor por partido y cuatro goles en contra. Así que más o menos panorama muy parecido el de los datos al que estamos viviendo en esta segunda mitad en el Guadalajara, aunque como decíamos en la primera mitad no lo registraba así. Bueno, al final son datos, lo que estamos diciendo siempre. Es verdad que tiene semejanza también con el partido un poco del Elite Cádiz. En la primera parte, salvando la diferencia que ya en la primera parte Malacitano se fue 3-0 al descanso, pero es verdad que tiene semejanza en el sentido de que creo que Malacitano es un equipo muy 10, él no va de menos a más en los partidos, sí, y se lo ha visto hoy también. Se le da mejor las segundas partes. Sí, ¿no? Correcto, se le da mejor las segundas partes que las primeras y la verdad que se ha notado hoy también, ¿no? Igual que el día del Cádiz. Pues 5 minutos para terminar esta segunda mitad en el pabellón del Guadalajara. Juega Jacobo por la banda izquierda que intenta encarar, tiene a dos enfrente, no acertó con la entrega. Le pide explicaciones Redoli, abierto de brazos, que hace Jacobo, le decía. Mira el crono Redoli. Se va para el banquillo. Yo creo que ya está un poquito más relajado porque hemos visto que, digamos que ha salido su vena fuerte de entrenador en el descanso de esta. De hecho, ahora va, va a pedir tiempo muerto, por cierto. He visto ahí al segundo con el cartelón. Así que imagino que ahora sí. Desde luego lo está haciendo muy simple. Vamos a escuchar ahora al Mr. Redoli en cuanto se ponga el micro, si es que se acuerda. Efectivamente, se echa la mano al bolsillo. Se lo va a poner, vamos a escuchar en breve al Mr. Redoli. He visto que creo que van a sacar de 5, ¿vale? Ya 5 minutos nos va también a costar sacrificarnos, ¿vale? En defensa. Vamos a ver, vamos a tener muy claro una cosa. Hay un jugador que es el que está más atrasado, que tiene que estar en continua conversación con el portero, ¿vale?
¿Por qué? Porque si juegan en ala o juegan muy cerquita del palo, el ala más cercano tiene que cerrar y el ala contraria tiene que ir al centro para intentar aprovechar el pase o si hay un rebote e intentar hacer el pase rápido para que uno salga, ¿vale? Nos acordamos, en el portero jugador, en las transiciones, ¿eh? Uno corre, el otro levanta la cabeza, toca y el primero es el que decide si tira puerta o continúa, ¿vale? ¿Eh? Sí, el ala contraria tiene que cerrar siempre cuando el balón esté aquí, cercano al balón. Venga, va, vamos. Muy, muy interesante las indicaciones de Luis Redol y sobre todo el tema de pausar, de tomar buenas decisiones, sobre todo si elegimos el pase al compañero, si elegimos el tiro. Creo que la verdad que está haciendo un partido prácticamente perfecto el técnico del Malacitano y, como he dicho antes, creo que básicamente gracias a él el Malacitano va con tanta ventaja en el marcador. Lo decía nada más empezar el tiempo muerto, había pedido tiempo muerto porque había visto... muy, muy listo, por cierto, él, que iban a sacar el quinto jugador, es decir, portero jugador. Entonces, ha pedido ese tiempo muerto y le ha dicho a sus jugadores que les vienen por delante 4 minutos bastante intensos y que no tienen que desesperarse, que es normal que sufran en estos últimos 4 minutos, pero que tienen que saber sufrir. Entonces, como tú decías, las indicaciones, jugadores abiertos, que quería los jugadores bastante abiertos, el portero siempre dando posibilidad de pase cuando... el otro equipo presione muy arriba e intentando sacar el balón por presión y aprovechar ese portero jugador que quizás le pueda dar el sexto gol también, porque es un riesgo que corren los ceutíes, claro. Poner ese portero jugador y lo tienen que aprovechar los malacitanos. Juega Sergio, juega el número 11, que se va de Nico. Nico, que está muy listo, le mete el pie por detrás y recupera muy bien ese balón. Balón para Franja. Franja arriba para el pivo, para Nico. Se da la vuelta sin ninguna prisa. Vuelve a jugar para Jacobo. Jacobo, que parece que va a jugar atrás, pero tiene a dos personas encima, a dos jugadores. Tenía a Joel y a Santaella encima. Juega precisamente Santaella, que va pisando el balón. Intenta poner Santaella al otro lado. Y qué bien, qué buen trabajo de Nico. Que está apretando ahora abajo, Nico. Muy bien trabajado, Nico, sí, señor. Está haciendo una función atrás, la verdad es que muy laboriosa. El jugador número 9 de Malacitanos. Pone en marcha, va a poner en marcha ese balón. Malacitanos, vamos a ver quién es, creo que Jacobo, porque no lo veo en el campo, efectivamente Jacobo, lo vemos desde aquí, desde la grada. Balón arriba, que intenta bajar Nico, temporiza ese balón, no le sale el control. 3-18 para el final, juega Unión África Ceutí. Sigue jugando por la banda Santaella, Santaella que pisa el balón en cara con... ahora era Nico, el que ayudaba a su compañero en labores defensivas. Sigue jugando Santaella por aquí. Ahora el balón para Joel, que se intenta de ir de Javi Campos, si no me equivoco, del número 23. Ahora coge el balón Franja. Sale arriba muy bien. Cuidado que puede ir el balón para Javi. Tapó muy bien Sergio. Ese balón que filtró Nico, que está teniendo un protagonismo brutal en estos últimos minutos. Qué bien África Ceutí saliendo. Está saliendo muy bien África Ceutí. ¡Qué balón! ¡Qué pegada tuvo ahora Geray! ¡Y qué paradón de Buja! Tenemos la repe. Atención, esa mano que... no se la pierdan si no la han visto. Auténtico paradón el que hizo el número 18, el portero de Malacitanos. La salida rápida al primer toque ha sido clave. Efectivamente, muy buena salida la que está teniendo África Ceutí. Sale ese balón Nico. Ese balón ahora era para el número 14, para Nico Hermana. Cuidado ese balón. Y era Nico el que precisamente podía rematar ese balón. Qué pena, Nico, que no acertó. No se esperaba quizá ese balón. Qué tan pena. Fuerte y tan cercano de la portería. Una pena, como tú dices, Julio, porque el chaval acaba de entrar hace unos minutos, en la primera vez que jugaba en todo el partido, y ha tenido ahí ese balón. Una auténtica pena. Sigue jugando Sergio. Sergio ahora que provocó el saque de banda. Va a sacar Joel. Joel atrás para Geray. Tienen prisa ahora los visitantes, los chicos de Sergio Bermúdez. Aunque se le complica la cosa porque queda ya unos 51 y tienen que anotar 4 goles. Vamos a ver si son capaces de poner en apuro a Malacitano. ¡Uy, qué balón! ¡Qué buen portero! O sea, qué buen balón del portero ahora. Pide falta y la da. La da la falta sobre Santaella. Creo que fue Franja, si no me equivoco. Sí, efectivamente fue Franja, que le da la mano a Santaella. Dice que sí, que había sentido ese toque y que se echó al suelo. La segunda de Malacitano, un partido que eso, que no ha tenido mucha. La primera, la verdad, que ha tenido más falta, pero esta segunda, las dos de Malacitano,
y poco más, ¿no? Así que viene en ese aspecto. Tampoco le ha hecho falta hacer falta, valga la redundancia, porque con este marcador que prácticamente llevan ya unos 10 minutos con él así, no ha sentido el equipo de Redolí la necesidad de hacer falta. Vamos a ver, le va a pegar Santaella, parece que le va a pegar. No, la pone, le va a pegar ahora sí. Geray tapó muy bien Buja. Tapó el número 18 el portero. Uy, qué bien lo hizo, por favor, qué bien lo hizo. Joel, era Joel, no Geray. Impresionante la calidad que tiene el número 12. De un, ojo, tarjeta amarilla ahora para Carlos, ¿no? Sí. No sé si es por reiteración, creo que es por reiteración porque había cometido dos faltas seguidas sobre Joel. La primera la dejó seguir y la segunda... Vamos a ver qué marca el árbitro. A ver qué le marca. Sí, por golpe, por reiteración, sí. Sí. El golpe, por la falta, sí. Pensaba que a lo mejor le puede haber dicho algo, pero no, es por el golpe, sí. Pues parece que ahora sí le va a pegar Santaella porque Joel está muy abierto allí, aunque sí que la pide. No, le indica a Joel a Santaella que le pegue. Que le pegue directamente. Vamos a ver, le va a pegar con pierna izquierda Santaella, le va a pegar a la barrera al balón. Y balón ahora para Carlos, que repelió ese balón y retrasó ahora para Geray. Geray sigue jugando sin ninguna prisa. Muy bien jugando para Santaella. Santaella por la banda. No llegó ese balón a Sergio. Cuidado ese balón que lo puede coger Carlos. A la derecha para Nico. Creo que es Nico, ¿no? Si no me equivoco. No, no, Nico está a la izquierda. Ese era Javi Campos. Que es precisamente quien pillara el balón. Y juega ahora sí para Nico. Nico hermana. Juega franja en la banda. Perdiendo tiempo muy bien. No, más que perdiendo tiempo. Jugando bien, jugando tranquilo. Ganando tiempo. Utilizando la cabeza también, ¿no? Efectivamente. Una cosa es perder tiempo, que es jugar, como nosotros decimos, a lo sucio, jugando con falta, jugando con el portero en tiempo muerto, en fin. Y otra cosa es ganando el balón, reteniéndolo allí, como ha hecho en este caso Franja. Cuidado, le va a pegar Nico. ¡No! ¡Qué bien lo puso! ¡Qué bien puso ese balón Carlos para Javi! Y remató. Parece que se hizo daño al rematar ese balón Javi Campos. Pero finalmente, gol para Malacitanos. Sentenció al partido. Pues sí, muy buena jugada. Javi. Muy buena jugada, por cierto, como tú dices. Balón de Carlos, que le pudo pegar perfectamente, pero vio a Nico, hermana completa. Ay, perdón, a Javi Campos completamente solo. Que remató ese balón bajo la línea de gol. Se termina el partido, ya no van a jugar más. Sí, no juegan más los jugadores de Unión África Ceutí. Demasiado castigo, yo creo, Julio, para... Sí, ya el partido está decidido, es una tontería seguir algo cuando ya se sabe que está claro que va el partido a acabar. Entonces, pues ya está, se dan la mano antes de que termine... No pueden entrar los jugadores al campo, que tengan cuidado con eso por el tema de amarilla y esas cosas, hasta que no acabe el tiempo, ahora sí pueden entrar. Efectivamente, pues termina el partido. 6-1 gana Malacitano frente a Unión África Ceutí. Pues la verdad es que al final ha sido un partido, o sea, en la primera parte ha sido bastante apretado. Y no sé si tú ves que ha sido demasiado castigo o el marcador ha sido demasiado abultado para lo que hemos visto aquí en el Guadalajara de Julio. Bueno, yo creo que al final es lo que comentábamos durante toda la retransmisión, ¿no? El partido se ha basado en detalle, ¿no? Se veía un partido muy igualado, los dos equipos tenían muchas ocasiones, han tenido varias ocasiones los dos equipos, y al final la forma de distribuir los cambios Redolí y las rotaciones, la forma de hacer un poco el juego, creo que ha sido clave para conseguir meter 3 goles seguidos, y finalmente ha sido algo bastante, bastante importante. Yo creo que victoria justa de Malacitano y una victoria bastante importante. Se marchan, ya lo ven los jugadores de Unión África Ceutí, ovacionando también. Ello, Eso iba a comentar, que chapó por el partido que han jugado, sobre todo en la primera mitad, que han puesto en apuros al líder con pleno de victoria. Novena victoria, por cierto, para Malacitano. Y Unión África Ceutí, que viene en 14º puesto, pero ha puesto las cosas muy difíciles en la primera mitad a los de Luis Redolí. Así que nosotros lo vamos a ir dejando por aquí. Julio, ahora nos vamos a zona mixta. A entrevistar, vamos a ver si pillamos a Luis Redolí, que yo creo que ha sido el protagonista en la mañana de hoy, ¿no? Pues sí. Pues vamos a ver si lo pillamos ahora para hacerle un par de preguntitas. Muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros y habernos acompañado. Venga, hasta la próxima. Nosotros nos vemos enseguida, bajamos a zona mixta y nos vemos.
Baloncesto, fútbol sala, fútbol 11. Todo el deporte base malagueño, tanto femenino como masculino, te espera aquí, en Moraga Stream. Vive todos los partidos y competiciones de nuestra mano, te lo llevamos a casa. ¿Te la has perdido? Es tan simple como darle al play y revivirlo. Disfruta de contenido profesional centrado en el deporte base. Zona mixta, goles, triples, cañitos, repeticiones, resúmenes postpartido y comentaristas. Todo eso y mucho más en Moraga Stream. ¿No te has enterado? Moraga Stream. Crece con nosotros. Todos ellos tienen algo en común. Bueno, pues ya estamos en zona mixta, hemos conseguido venir con Luis Redoli, con el míster. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Y con Carlos, que ha tenido mucho protagonismo en la mañana de hoy. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿cómo habéis visto la valoración del partido de hoy? Se os ha complicado un poquito en la primera mitad, pero lo habéis solventado estupendamente en la segunda mitad. ¿Cómo ha sido ese cambio de dinámica? Bueno, más que un cambio de dinámica ha sido que un equipo, sobre todo equipos de Ceuta, que la verdad es que trabajan muchísimo en la base este deporte, iban a venir, un viaje largo, han mostrado mucha intensidad, están jugando contra el líder y eso prácticamente es un aliciente para todos los equipos. Y bueno, pues ese físico yo creo que le ha podido la segunda parte y creo que han claudicado, sobre todo. Hemos podido filtrar muchos balones en nuestro juego de pívot y lo hemos superado en las últimas líneas. ¿Y cómo lo has visto tú desde el campo, Carlos? ¿Cómo habéis dado la vuelta al marcador? Básicamente parecido, pero sí, jugadores muy técnicos, muy rápidos. Durante la primera parte yo no me esperaba una salida tan así en tromba, nos han sorprendido. Para bien a mí, por ejemplo, son jugadores muy buenos, yo no me lo esperaba de este nivel. Pero sí, en la segunda parte es verdad que quizá nos hemos motivado un poco más, hemos sido conscientes de lo que habíamos hecho durante la primera mitad y hemos intentado corregirlo, arreglarlo y bueno, gracias a Dios al final todo ha salido bien. Mister, ¿cuál es, después de 9 victorias, pleno de victorias, cuál es la ruta a seguir en esta división de honor de la que van líderes con 5 puntos sobre el Córdoba? Eso sí, tiene un partido menos, pero ¿cuál es la ruta a seguir? Porque con tantas victorias ahora que... ¿Cuál es ese objetivo, bueno, a corto plazo o a largo plazo? El objetivo, en alguna otra entrevista que me habéis hecho o incluso la de Futsal Sur, pues bueno, incluso antes del inicio de temporada, aunque ahora a muchos les sorprendan estos resultados,
Este equipo lleva trabajando pues mucho tiempo, creemos por las posibilidades que tenemos, por los recursos que tienen los jugadores, en estar arriba al final y por supuesto la Copa de España es nuestro objetivo principal. Luego los enfrentamientos directos antes de ir a Las Rozas, pues ahí habrá que estar también fuerte, pero nuestra idea es esa, vamos, hemos empezado la temporada para estar arriba, quizás no nos sorprende estar tan arriba o sacarle, por ejemplo, puntos al cuarto o al quinto, ya que se está abriendo una pequeña brecha, pero bueno, esto es muy largo, son 30 partidos, llevamos 9, hemos superado el tercio de la temporada, pero la idea no es otra que ir partido a partido, seguir consiguiendo victorias y arriba, y al final de temporada pues estaremos donde queremos estar. Y con respecto al partido que viene, Carlos, ¿cuáles son las cosas que has visto que el equipo ha hecho bien en la segunda mitad y ¿cuáles crees que tenéis que mejorar, qué aspectos tenéis que mejorar de cara al siguiente partido para conseguir el pleno de victoria en esta primera mitad? Por supuesto. Sí, bueno, lo venimos hablando de hace tiempo, que algo que nos falla muchas veces a este equipo quizás son las salidas. Muchas veces nos cuestan los arranques de partido. En algunos partidos nos hemos visto en los primeros minutos del encuentro superados. Y eso es lo que hay que corregir sobre todo. Va a ser un partido duro fuera, además, en Melilla. Un campo duro donde ya estuvimos y las pasamos canutas para ganar. Y lo mismo que contra ellos, súper intensos, marcar las que tengamos y darlo todo. No creo que haya mucho más. Si jugamos como sabemos, creo que nadie nos puede hacer frente. Y bueno, hay que conseguir el objetivo y yo creo que estoy seguro que lo vamos a conseguir. Pues ya lo han escuchado, os damos las gracias de corazón por atendernos a los dos, tanto al míster como a Carlos. Haciendo un trabajo encomiable. Y os deseamos muchísima suerte para el partido, como dice Carlos, en Melilla. Muchísimas gracias. Y que consigáis la victoria. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Gracias. A ustedes no se muevan de ahí porque la cita con Moraga Stream sigue, así que tenemos cita tanto esta tarde como mañana. Así que nosotros lo vamos a dejar por aquí ya. Esta mañana no hay más Fútbol Sala en el Guadalhaire y nos vemos en la siguiente cita en Moraga Stream. Muchísimas gracias.